¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ahorro y Finanzas empieza con mucha fuerza y lo hacemos, evidentemente, con Marta a mi lado. Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Sí, vamos a empezar y vamos a hablar de algo, de una fecha que se aproxima, que es el Black Friday, creo que se dice así, para adelantar las Navidades. No sé si alguna vez han comprado en ese día, pero les vamos a explicar cuándo es, cómo pueden comprar y lo mucho que se pueden ahorrar. Bueno, y los tipos de interés que hoy nos acompañan en el plató, tenéis algo que, bueno, creo que tiene mucho atractivo entre los jóvenes. ¿De qué se trata? Yo me he quedado todavía con lo del Black Friday, ¿no? ¿Es así? Creo que sí. Más o menos. No somos de idiomas. Venimos a hablar de la empresa BlaBlaCar, también en inglés, y un poquitín a lo que se dedican. ¿A que sí, compi? Sí, vamos a hablar de BlaBlaCar, de bueno, la gente que lo utiliza, precios y demás. Yo quería, como he faltado unos cuantos días... quería, bueno, sé que solo Javier me ha echado de menos. Javier... Sin duda. Javi. Sin duda. No, Javier presentador, porque, bueno, no se me ha mencionado. No sé si habéis fijado en mi nuevo bigote, estoy intentando ponerlo de moda y espero... El público femenino está atento ya. Está atento a ver qué opinen, que manden sus mensajes a la página, ¿no? A la página del programa y, bueno, si gusta, pues tendré algún tipo que de... Vendrás más a menudo. La página, vamos a recordar... que nos pueden seguir en Facebook, en Ahorro y Finanzas, y en Twitter, Ahorro Finanzas. Y el correo electrónico, Marta, que es la que se la sabe. Sí, ahorroyfinanzas@esasturias.tv. Perfecto. Todos los correos y consultas. Todo ello con el patrocinio de Adarsa, garantía, seriedad y calidad. Vehículos Mercedes con muchos años de garantía, aunque prácticamente no la van a necesitar porque... prácticamente no tienen averías. Ahorro y Finanzas comienza ya. Bueno, pues comienza el programa hablando evidentemente de dinero, de los mercados. No vamos a cargar mucho las cintas sobre el nuevo presidente que va a tener los Estados Unidos, pero antes recordarles que a la vuelta de la esquina se encuentra el pago de impuestos, el pago de IBIS, en fin, las multas. ¿Y qué se esconde detrás de todo ello? Vean lo que les hemos preparado. Si no fuera por Juan, Ana no podría llevar a su hija al colegio cada mañana. Todo lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y... Si no fuera por Ana, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres el fin de semana. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría cada mes su pensión a tiempo. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las pensiones, los parques, las carreteras, las ayudas. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. En fin, paguen los impuestos, aunque no tenemos los mejores ejemplos en los gobernantes. Empezamos con humor y, bueno, no sé si es una broma pesada, Marta, pero en Estados Unidos hay nuevo presidente. Sí, hay nuevo presidente y, bueno, no sé si es una broma, no es, pero desde luego increíble. Hemos perdido todas las apuestas que hubiéramos podido hacer al respecto. De hecho, yo creo que nos lo tomamos prácticamente a risa durante toda la campaña, ¿no? A ver, yo creo que lo que pasa es que en España tenemos una forma de ver a los políticos diferente a los de allí. Alguien como Trump nunca habría sido presidente en España, ni como Trump, ni como Bush, Reagan, ni como Bush padre. Y si os fijáis, tengo una teoría al respecto. Ah, te encantan mis teorías. ¿Ah, sí? Darío, sí. Teoría y es que, fundada, ¿no? Una teoría fundada. Bueno, fundada por mí. Nadie más, no ha sido consensuada por nadie más. Y es que en Estados Unidos, cada legislatura, cada vez que se cambia de presidente, iría alguien que, digamos, una persona más normal, más correcta, y luego alguien que jamás votaríamos aquí en España. Por lo que yo recuerdo, estaba Bush padre, que ese jamás lo votaríamos aquí en España, luego vino Clinton, que parecía un tío majo, un tío que sí podría incluso servir como político aquí en España, luego Bush hijo, que otro que jamás tal, luego Obama... Y ahora viene este. Entonces yo ya sabía de antemano que iba a salir. Tú sabías que iba a salir. Sí, sí. Tenías fuentes de información. Sí, sí, me llamaron el día antes. O sea que hay una cadencia. Primero va un hombre preparado, políticamente, sí, económicamente, estudiado, etcétera, etcétera. Y después va
un cantamañanas, después va otro preparado, sí, después va más sí, o menos así, pero ¿no? Va así. Yo, bueno, la alternancia, sí, ¿no? La alternancia. Yo voy a ponerme... ¿Tu opinión? Voy a ponerme serio, no tomen por costumbre esto, pero es verdad que yo el otro día, bueno, cuando me desperté y leí la noticia de que Trump, no cuando me desperté no había ganado, pero que estaba muy cerca de la Casa Blanca, estaba triste, sentí tristeza por primera vez, ¿eh? Tristeza porque un tío que lógicamente habrá quien le guste más y menos, pero que en su campaña electoral no esconde su alto grado de machismo, de homofobia, de que llega a ganar en un país que hasta hace nada había conseguido tener una persona de color al mando, o sea, que hayan cambiado en estos últimos, en pocos años, como quien sí, dice, sí, ¿no? Sí, en, sí, en, sí, sí. En un par de décadas hayan conseguido esa igualdad tan, tan ansiada por la raza negra y por las mujeres y demás que ahora gobierna este señor, pues hombre, a mí me pareció triste y confiaba en Estados Unidos más como para esto. Respecto a lo de que en España ganaría o no, hombre, no vamos a hablar de lo que ha ganado en España porque sería otro programa, ¿eh? Sí, casi tampoco tenemos buenos ejemplos de quién ha ganado en nuestro país. En cualquier caso, tenemos que hablar de dinero, de mercados y, bueno, la debacle que se esperaba en las bolsas mundiales no se ha producido. Recordemos que Tokio, cuando supo la noticia, bajaba un 5 y esta madrugada cierra subiendo un 7%, o sea que incluso ha recuperado y está por encima de, después de que se conozca la noticia, está un 2% por encima. Pero ¿qué hacemos nosotros, Marta? ¿Qué hace la bolsa española? La bolsa española cayó en picado durante el día de ayer, ¿no? Caía en picado. Caía y picado. Sin embargo, al final, pues cae muy poco. Es más, le voy a decir a nuestros tres espectadores que si el BBV no hubiera bajado un 6,5% ayer, la bolsa española ayer habría cerrado subiendo. Hoy hizo lo contrario, hoy abrió subiendo y cerró bajando. Y esto, ¿sabéis cómo se llama en argot bursátil? Pues se llama no tener ni idea. Iba a ponerle una P, pero no lo voy a hacer. Es decir, los analistas no saben lo que va a ocurrir y entonces lo llaman con una palabra que a mí me hace mucha gracia, que se llama volatilidad. O sea, cuando no saben lo que va a ocurrir, dices que el mercado está volátil. Puede ir para allá, puede ir para acá, como un papel que se lo lleva el viento, ¿no? Bien, por tanto, consejos a nuestros telespectadores. Había un santo, no me acuerdo cómo se llamaba, que decía que en tiempos de penuria, no hacer mudanza, ¿eh? Quédate en el sitio. Bueno, pues en tiempos de volatilidad, no tomen ustedes parte en los mercados, hay que esperarse. Los bancos hoy, por ejemplo, estaban subiendo de forma importante. Vi hoy durante el día al Banco de Sabadell, propietario del Herrero, subir más de un 5% y luego se desinfla y ya solo subía el 1,4, 1,5. Yo por lo que miré antes de la que veníamos en coche, que estuve mirando la bolsa por... No miro por nada, es mentira. No, hombre, que miré un poco por echarle un vistazo. Miró de soslayo. Sí, sí. Sí, soslayo. No, miré la bolsa, pero no te he dicho qué bolsa miré. Bueno, la del hiper. No, pero tengo entendido que lo mismo que, por ejemplo, el BBVA habías comentado que había bajado 6-7%, hay otras empresas que subieron. Entonces, sí. ¿Qué empresas les viene bien esto que ha ocurrido en Estados Unidos? ¿A cuáles les viene peor? ¿O claro, les viene mal a todas? Vamos a ver, nunca en la vida, prácticamente nunca en la vida, cuando ocurre un hecho es malo para todos. O cuando ocurre un hecho que creemos que es bueno para todos. Bueno, en este caso, que haya ganado, dirán ustedes que viven en Asturias, bueno, ¿y a mí qué me importa, no? Es una frase diciendo, bueno, estos americanos, allá ellos y tal. Pues miren ustedes, el mundo está globalizado, de tal forma que gane un impresentable para algunos, no digo yo, un impresentable en Estados Unidos, o que gane un patriota para otros, tampoco lo digo yo, va a tener efectos colaterales importantes, incluso en Asturias, fijaros, porque por ejemplo aquí tenemos, aunque mucha gente no lo sepa, industria armamentística. Bueno, pues Asturias, a través del Grupo Santa Bárbara, exporta una cantidad importante de armas.
Bueno, pues el que gane un señor como el que hablamos, pues puede ser muy positivo para esta empresa en Asturias. También muy positivo porque tenemos una de las mayores fábricas, en, por no decir la mayor fábrica de España, de producción de chapa, de chapa. Bueno, pues la chapa lo mismo se utiliza para hacer vehículos que para hacer transatlánticos, ¿eh? O para la industria también armamentística. Bueno, pues es muy posible que ArcelorMittal, incluso la propia DuPont, se vean muy favorecidas porque este señor gobierne en Estados Unidos. A la hora de esta gente que ahora, si hay algún español que está pensando en... Espera un momento, que habéis pensando alarma de... Que es que ellos sí, tenía que levantar de las 6 a las horas y le está sonando... Si algún español quisiera emigrar a Estados Unidos buscando trabajo, ¿tú crees que sería una buena idea irse ahora, siendo hispano, a donde este señor? Bueno, es muy importante no tener el aspecto físico que tienes tú. Te lo digo porque la barba es ya de la zona de Afganistán, ¿no? Entre Afganistán y Siria. Entonces, bueno, estas restricciones, bromas aparte, ¿no? A ver, con tu moreno tampoco es que... No, no, yo desde luego, a mí me paran en la frontera con absoluta seguridad. O sea, esto está claro. Lo que hay que ir es de manera legal y no tendrás ningún problema. Pero, por ejemplo, mira, padres asturianos, ¿eh?, que tienen a los hijos, bueno, pues estudiando en Estados Unidos. Bueno, en el aspecto ser español o europeo, en este caso, no va a entrañar ningún tipo de problemas, pero mirar, por ejemplo, cómo va a influir en la divisa, en el dólar. Se supone que el dólar bajará, se va a depreciar con respecto al euro. Bueno, esto será bueno para los padres que tienen hijos estudiando en Estados Unidos porque teóricamente será más barato. Sí, o para aquellos que vayan a ir de viaje. Aquí vemos, tipo de viaje. Bueno, pues mirar los operadores en la bolsa de Nueva York, cómo se esperaba una debacle ayer y sin embargo, bueno, pues había cierta tranquilidad. Sí. Por cierto, aunque no os lo creáis, se están entendiendo y se están produciendo transacciones económicas. ¿Pero esto es de ayer, de verdad? Esto es de ayer, es de ayer. ¿Qué se dice? ¿Que esta gente cuando se grita unos a otros, qué se dice? Bueno, pues menos bonito de todo. No, pero algo se dirá. ¿Qué? Mira, esto ocurría en la Bolsa Española hace nada más que 15 años. Yo intervine y estuve muchas veces en el parqué de la Bolsa Madrileña. Y, bueno, pues cuando no existían los mercados como conocemos actualmente a través de Internet y de anotaciones en cuenta, se decía de viva voz. Oye, ¿cuánto tienes? Yo tengo, por ejemplo, tengo 80.000 acciones del Banco Santander y había otro que gritaba, te compro, tengo una orden de compra de 30.000. ¿A cuánto te las compro? Y se ajustaba el precio a viva voz. Se llamaba así. Me suena a mercadillo. Pues eso, otro día lo hablaremos, pero... La bolsa es un mercado de valores. Sí, pero me suena a mercadillo al que va mi abuela. Bueno, no sé si vamos, ¿cómo vamos de tiempo? Decirme, por favor. Bueno, nos quedan 2 minutos esa pregunta. Nada, la pregunta que te iba a hacer es a que algún día hablaremos de ello, pero me gustaría saber qué es lo que hizo este hombre, el lobo de Wall Street, la famosa película, para conseguir ser un magnate de la bolsa, empezando... Un broker de éxito, ¿no? Desde abajo. Bueno, lo más importante para ser un broker de éxito en España, en Estados Unidos o en Berlín o en Londres, lo más importante es tener acceso a la información. Si tienes acceso a la información antes de que la prensa o los medios de comunicación lo conozcan, pues te volverías multimillonario, ¿no? De hecho, tengo que decir que conozco muy bien el funcionamiento interno de la bolsa porque trabajé 19 años en ella, en diferentes bancos de inversión y sociedades de bolsa. Cuento un ejemplo para nuestros telespectadores. Vosotros sabéis que César Alierta, expresidente de Telefónica, y amigo mío, por cierto, fue presidente de Tabacalera, que entonces se llamaba Altadis, ¿no? Bueno, pues tenía un sobrino que supo antes que nadie, por el Consejo de Administración, que había una ampliación de capital y compró, estamos hablando de 400 millones de pesetas, hace una docena de años. Bueno, pues, si sabes lo que va a hacer una empresa por el Consejo de Administración antes de que lo haga y antes que nadie, compras acciones y ese mismo día ya las vendes, el día que se sabe la noticia, con el consiguiente beneficio. ¿Pero no será legal eso? Bueno, no es legal, pero si no te pillan,
Claro, el consejo de administración, entonces, que es el que toma las decisiones, sale y también puede cada miembro comprar. Efectivamente, Marta, muy bien. Hemos llegado al quid. Pues ahí está. O sea que, que está todo enmierdao, vamos a decirlo así. Y aunque tienen prohibido utilizar la información privilegiada en beneficio propio, se cuidan muy mucho, y yo lo pude comprobar además hace muchos años, cuando estaba en un broker que se llamaba AB Asesores Bursátiles, que no compraban las acciones a su nombre, sino que lo compraban a nombre de su suegra, claro, a nombre de la prima segunda, tal, porque a ellos sí les investigaban, ¿no? Pero bueno, el que hizo la ley hizo la trampa. Nos vamos de la sección, no sin antes recordar que tenemos un patrocinador, que es Cuatro Norte, asesores tributarios y fiscales. Perfecto. Bueno, ¿qué hago con la pasta, verdad? ¿Qué pregunta más graciosa? Bueno, en principio, ya les adelantamos, Marta, que España es el país de toda Europa donde se pagan, vosotros que tenéis abuelos... Creí que ibas a decir vosotros que tenéis dinero. No. Ya iba a ir al banco a sacarlo por si acaso. No. Vosotros que tenéis abuelos... lo digo porque los jubilados españoles y asturianos tienen una costumbre muy mala. Muy mala en este momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque no da nada. Y es ir al banco, no voy a decir el nombre del banco, sobre todo, pero suelen ser las antiguas cajas de ahorros, a colocar el dinero a plazo fijo. ¿Por qué los jubilados asturianos y también del resto de España tienen esa costumbre? Nadie me lo ha sabido contestar. Lo que tenemos que decir es que en este momento los plazos fijos en España son y pagan el tipo de interés más bajo de Europa. Atención, 0,15%. Plazos fijos. Mañana, doña Engracia, que ya la estoy viendo, que va a renovar el plazo fijo en Liberbank, que sepa que le van a ofrecer el 0,15. Si usted tiene más de 80.000 euros... Ah, que no. Claro. Bueno, pues si tuviera más de 80.000 euros, a lo mejor llegaba al 0,23%. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues hay pocas soluciones. La primera y más importante, Marta, escuchar los consejos que damos en Ahorro y Finanzas. Yo tengo una teoría. Los plazos fijos tienen una temporabilidad, ¿no? A cierto tiempo... Analicemos la frase. No la analices. Plazo fijo. Sí. Plazo fijo. Temporalidad. Sí, a ver, no puede ser para siempre. Eso es. Yo hago ahora un plazo fijo y no es hasta que me muera. En algún momento yo podré retirarlo de ese banco que no me lo gestiona bien. Exactamente. Que tiene un tipo de interés que no me conviene y o guardarlo en mi casa o llevarlo a otro sitio. Vale, si estás en ese caso y te ofrecen este ridículo tipo de interés, ¿qué aconsejarías tú que se hiciera ahora mismo? Bueno, pues mira, Mantenerlo ahí, cualquier banco te va a dar lo mismo, te lo llevas... Cualquier alternativa es mejor que colocar el dinero porque, a ver, no nos olvidemos que a ese 0,15% luego viene Hacienda y te quita el 21%. Claro. Es decir, que ya te estás quedando con el 0,12. Para que nuestros telespectadores de más edad, que lo traducen siempre a pesetas y sobre todo, bueno, ya a euros, el 0,12 equivale que si tú tienes 10.000 euros durante un año en un plazo fijo, obtendrías una rentabilidad de 120 euros en un año. Yo no he visto 10.000 euros en mi vida. Pero tengo ridículo. Tengo la teoría de por qué los señores mayores tienen el dinero a plazo fijo. Y es porque es lo más parecido a tenerlo debajo del colchón, porque te produce básicamente lo mismo. Sí. Y creo que es por eso, porque saben que lo tienen ahí y ya está. Bueno, con la diferencia que bajo el colchón te lo puede robar algún nieto avispao. O algún hijo gamberro. Y en el banco pues está más seguro. Yo directamente lo pedía, nunca he pedido por... Bueno, vemos un vídeo que tenemos preparado sobre bancos que nos explica muy bien el funcionamiento de ellos. Adelante. Conocimiento fácil, al alcance de todos. En el vídeo de hoy hablaremos del efecto multiplicador de los bancos. Antes de nada, tenemos que saber que los bancos solo están obligados a mantener en sus reservas una cantidad mínima de dinero. A esta cantidad se le llama el coeficiente de caja. Para este ejemplo, vamos a decir que el Banco Feliz tiene un coeficiente de caja del 10%. Imaginémonos que José quiere realizar un depósito de 1.000 euros en el Banco Feliz.
sabemos que el coeficiente de caja del Banco Feliz es del 10%, por lo que el banco tendrá que guardar 10% de sus 1.000 euros, o sea, 100. Ahora el Banco Feliz puede prestar 900 euros de ese dinero a Sofía. Sofía, muy contenta con este préstamo, decide ingresarlo también en el Banco Feliz. Ahora el Banco Feliz tendrá que guardar el 10% de estos 900 euros, o sea, 90, y podrá prestar los 810 sobrantes. Esta cadena se puede repetir hasta que no quede dinero para prestar. Para ver en cuánto se han convertido los 1.000 euros iniciales, primero tenemos que calcular el multiplicador, dividiendo 1 entre el coeficiente de caja. Ahora multiplicamos el resultado, o sea, 10, por el principal, los 1.000 euros. Podemos ver que los 1.000 euros iniciales se han convertido en 10.000. Alguno podría pensar que este dinero es ficticio, pero si nos fijamos individualmente siguiendo el ejemplo, José dice que tiene 1.000 euros en el banco y nadie se los va a quitar. Sofía tiene 900 y alguien más 810. Por lo tanto, este dinero se ha creado y vale lo mismo que el principal. ¿Pero qué pasaría si José y Sofía quisieran sacar todo su dinero del Banco Feliz? Pues que el Banco Feliz no podría devolverles todo su dinero y se formaría lo que se conoce como un corralito. Colas a las puertas del banco donde todo el mundo quiere sacar su dinero. No basta con que dos personas acudan al banco a retirar su dinero, pero si un banco tiene 3 millones de clientes y acuden 2 millones de ellos a retirar su dinero, el banco quiebra. Podemos ver que el dinero que se crea en los bancos se basa en la confianza que la gente tiene en esos bancos. A diferencia del Banco Feliz, el coeficiente de caja que está establecido en la Unión Europea es del 1% y el que está establecido en Estados Unidos es del 10%. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro que los bancos crean dinero de la nada. ¿Lo ha entendido hasta Javi? Quedó clarísimo. Bueno, sí. He dicho que lo he entendido, pero luego cuando cortemos les haré unas preguntas porque no me ha quedado. Y como ustedes saben perfectamente, Ahorro y Finanzas trata de acercarle siempre ese lenguaje, bueno, que entendemos todos, para que luego al final tomemos las decisiones de inversión que creamos más convenientes. Dicho lo cual, nos vamos a cambiar ya de tema, vamos a dejar de hablar de bancos y vamos a hablar de publicidad. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de publicidad? Porque yo tengo ganas de sonreír, no sé vosotros, ¿no? Y, bueno, nos hemos dado cuenta, y ustedes también se habrán dado cuenta, que la publicidad ha cambiado de una forma brutal en los últimos años. Sobre todo, hemos ido a Estados Unidos, que hoy está de moda, y ayer también, y hemos visto cómo era la publicidad en Estados Unidos hace 50 años y lo que se podía publicar en periódicos. Los siguientes anuncios publicitarios que van a ver a continuación han sido publicados en periódicos de tirada nacional en Estados Unidos. Vamos a comentarlos. Y hay que decir antes de que empiecen a ponerlos que puede herir algunas sensibilidades. Puede herir sensibilidades. Anuncios en diarios oficiales en Estados Unidos en la década de los años 40. Comenzamos. Vemos el primero. Bueno, ya existían los preservativos. ¿Queréis comentar este vosotros? un poco más lento, espacio, por favor. Bueno, una corbata donde... aparentemente... Yo no puedo comentar lo de los preservativos porque me pongo muy nervioso. Pero mira, un poco porque pone XL. Entonces, bueno. Y Terán tampoco, que me he duchado con él, o sea que bueno, no sé. De entrada, os advierto que este anuncio de los preservativos XL en los periódicos se exportaban a China, ponían solo la X. Bueno, es un puntito romántico, que lo llenan de besitos. Bueno, vemos el siguiente anuncio. Completamente impresentable, que es unas corbatas, no sé la marca exactamente, que vamos a ver a continuación. Bueno, si usabas estas corbatas, tu mujer te llevaba el desayuno a la cama, ¿no? Más o menos. Esto era un retrato de la mentalidad que había. Un hombre de mundo. Sí, podría ser perfectamente aquí, de Donald Trump. Aquí había un manual de la buena esposa. Bueno, fijaros en el anuncio, Marta, que si el pelo de ella se lo pones a él. ¿Eh? Es igual que Trump. estaríamos con un personaje de moda, ¿no? Vemos el siguiente, si os parece, por favor. Bueno, no sé el orden. Bueno, aquí tenemos la traducción en castellano, ¿no? ¿Queréis comentarlo?
¿Y de qué anunciaba aquí? No sé el... Quizás hay campañas a veces de... Como de igual manera que el ejército hace campañas de captación, pues... De... Yo qué sé. De concienciación de cómo debería ser. Ah, concienciación. Dice control cereales Kellogg's. Sí. Bueno, ah, sí, pues, sí, sí. Pues el marido llega a desayunar y le dice, oye, cuanto más trabajo y más trabajas, estás más guapa. Bueno, un comentario que hoy día heriría sensibilidades, pero no hemos visto nada. Esperaros a ver lo que viene a continuación. Por favor, ponerme el siguiente. Bueno, algo que ahora mismo sería completamente improcedente. Es un anuncio publicado en Estados Unidos, donde, bueno, pues sin ningún comentario... Ahora mismo sería impensable, ¿no? Al respecto, ¿no? Ahora mismo son al revés los anuncios. Bueno. Al revés, salvando, a ver, salvando... Nosotros os pisamos a vosotros. No, hombre, salvando las distancias, pero como pasamos de estas barbaridades a que hoy en día en la publicidad es como el hombre el que hace un papel más de pringadillo, más de tal, y la mujer la que es más lista. Aún siéndolo, que yo lo pienso. Bueno, pero eso no es más que un reflejo de la realidad, Javi. ¿El qué? Te está llamando normal. Pringadillo, creo. Sí, sí, es lo que ha parecido entender. Vale. Bueno, vemos algo aún peor. Vamos a ir viendo cosas... bueno, por supuesto se hacía publicidad del tabaco directamente, pero ya claro, sóplale a la cara y te seguirá a cualquier parte. La traducción literal de estos pequeños cigarrillos... Tipalet, ¿no? Que por cierto se llamaban, no sé, para los más mayores, creo recordar que se llamaban señoritas. Sí, este tipo puritos. De cigarrillo, ¿no? De todas maneras, el tabaco siempre ha estado asociado con la seducción, con crecer... Con bueno, Humphrey Bogart, ¿no? Casablanca... Aquella famosa canción, Fumando espero al hombre que yo quiero. Ahí había mucha seducción. Bueno, vemos más anuncios absolutamente impresentables en estos momentos, pero que, bueno, fijaros en la traducción literal, ¿no? Cada vez más doctores fuman Camel. O sea, más que cualquier otro cigarrillo. Esto está publicado, no sé si era en el New York Times. Está anunciado ahí. A media página. Bueno, curiosamente, ¿no? ¿Este anuncio de qué es? De cigarrillos. ¿De tabaco? ¿De Camel? Es broma. Vi hace... No, hombre, que es broma, Daniel. De todas maneras, esto no es tan viejo. A mí me tocó ir a médicos que estaban con un café y fumando un pitillo detrás de otro mientras me atendían. Pero aquí la barbaridad, Marta, no es que se fume, sino que provoque el uso del tabaco. ¿Vale? Fume usted Camel porque los médicos es la marca que fuman, ¿no? O sea, será menos malo, ¿no? Algo así, ¿no? No, es más prestigioso. Bueno, vamos a peor, ya veréis que vamos a ir a peor, ¿no? Bueno, esto ya, vamos a ver. Aquí van dos negritos o señores de color, como queráis, y uno blanco, ¿no? Y entonces, más o menos dice, usando clorinol acabarás convirtiéndote en blanco. O sea, utilizan el racismo que luego, bueno, pues algún cantante famoso norteamericano utilizó el anuncio en beneficio propio, ¿no? ¿El clorinol? ¿Qué era el clorinol? ¿Qué era? Soda, lo pone ahí abajo. Es una marca de soda, de bebida. Soda es como casera, ¿no? Sí, es como... Suena como, más a limpieza, algo gaseosa, de limpieza, ¿no? Como gaseosa. Clorinol. Bueno, vemos más anuncios publicitarios improcedentes. Bueno, esto, con la imagen de dos niños, se fomentaba el uso de la cocaína, en este caso para el dolor de muelas y más o menos, con un precio de 15 centavos, decía que la cura era instantánea. Bueno, claro, sí. No. No, claro, el niño dormía toda la noche. Bueno, dormía o iba a la discoteca de... A ver, pero de todas formas este anuncio, a diferencia del resto, esto ha sido por desconocimiento. Porque en esa época la cocaína se utilizaba para muchos productos y la Coca-Cola llevaba cocaína. Y otros muchos productos que sí, se consumían. Se utilizaba de manera medicinal. Sí, entonces esto era por desconocimiento porque aún no se sabían lo que... Vemos alguno más, que todavía los hay peores, ¿eh? Vemos alguno más. Bueno, aquí no vemos concretamente lo que le está diciendo, pero os lo traduzco. Si hubieras utilizado Fairy, serías blanquito. Esto es auténticamente cierto, es lo que le... Sí, le pregunta, bueno, de hecho ahí abajo pone... Bueno, más o menos. Si tu madre hubiera... No te lavó con Fairy... Si tu madre no hubiera utilizado... ¿Sí?
¿Tu madre no te ha lavado con Fairy? No, es lo que quiere poner. ¿Por qué tu madre, guay? Sí, ¿por qué tu madre no te ha lavado con Fairy? Él es así porque tu madre no te lavó. No, que la pregunta es ¿por qué tu madre no te ha lavado con Fairy? Esa es la traducción. Tenemos que ir acabando. Queríamos que se echaran ustedes unas risas. Y nosotros nos vamos a un pequeño descanso. Les vemos también a la vuelta. Bien, pues estamos ya a la vuelta del descanso con una pequeña disculpa porque se nos ha olvidado el patrocinador en la sección anterior, Marta. Sí, bueno, no, hacía tiempo que no nos pasaba, ¿no? Sí, es claro, desde el programa anterior. El programa anterior los dijimos. Bueno, tú dices este, yo digo el siguiente. Venga, sí, nuestro patrocinador de la segunda sección era Federico Recalde, abogado, especializado en temas económicos. Un recuerdo para Federico. En la calle Uría. Sí. Y ¿tienen ustedes en mente hacer alguna obra en su domicilio? ¿Alguna obra complicada? ¿Alguna obra de fontanería? ¿Problemas de humedades? Hay una empresa que le resuelve todo ello y además a un precio realmente interesante. Aesnorte, obras y servicios. Así que para todo tipo de averías caseras, Aesnorte. Y nosotros tenemos que hablar, bueno, esta sesión es la tuya. Sí. No queremos parecernos a Donald Trump, pero como es la cesta de la compra, te cedemos el testigo. Bueno, y como hoy íbamos un poco, lo que dirigió un poco el programa fue, empezamos hablando de Estados Unidos y de los resultados electorales, pues recordé que viene una fecha de esas que acogemos, que es costumbre de Estados Unidos, que es el llamado Viernes Negro en España, claro. ¿Y en inglés cómo se decía? Black Friday. Muy bien. ¿Tienes algún problema con la pronunciación? ¿Prefieres decirlo de otra manera? Continuamos, por favor. Vale, continuamos. Gracias. Esto se llama poner piedras en el camino. Si es un Viernes Negro, será Black Friday Kruger. Eso es, sí. Bueno. Es malo, ¿no? No, es malísimo. Bueno, a lo que vamos. Bueno, esta... Día de compras, ¿no? Sí, día de muchas compras. Es un día en el que se hacen promociones especiales, descuentos especiales que pueden alcanzar hasta el 50%. Hasta el 50%. O sea, que no es ninguna broma. Este día, sobre todo, es para fomentar las primeras compras navideñas. Y empezó, las cosas estaban un poco destinadas a la venta online. Ajá. Para precisamente propiciar y hacer que creciera ese Javi, tipo de ¿no venta. Javi, ¿no vas a preguntar qué quiere decir online? No, eso lo sé. ¿Lo sabes, Javi? Pero sigo pensando en el chiste de antes tuyo. Oye, había una señora de Cabaña Quinta que no... Una señora de la cuenca del río ayer que en vez de online decía hoy line. Decía compré... A través de internet, online. Mi abuela, que en paz descanse, decía, para beber la Fanta Naranja, decía la Orange. Orange. ¿Quieres un poco de la Orange? Es que Orange era una bebida que hacía gaseosa, que era como una especie de gaseosa de naranja. Yo la era Orangina, ¿no? Sí. Por cierto, ahora que hablas de mi abuela, un momento. Un saludo a mi abuela, que la han operado de la cadera y está un poco desanimada. Y bueno, pues que se anime. Pues comenzará a andar dentro de poco, seguro. Casi seguro, ¿no? Si lleva los genes familiares... Sí. Si lleva los genes y no lleva su peso, comenzará a andar. Bueno. Espera que me la apunte. Háblanos de ese día de consumo, ¿cuándo va a ser? Los espectadores ya están acostumbrados a que en cuanto se llega a mi sección aquí, empieza todo a derivar. ¿De qué era la sección? Que es que no te lo vuelvo a recordar. Bueno, vamos a recordar, vamos a dar un pelín de historia. Esta costumbre la adoptamos hacia el año 2012, ya que antes no se podía hacer nada porque la ley de las comerciantes y de las rebajas era muy rígida, bueno, y para nada coincidía. Código de comercio, sí. Exactamente. Entonces, un día de hacer un día de rebajas en pleno mes de noviembre no era en absoluto viable. Pero a partir del 2012, en el que esas leyes cambiaron, se empezó a adoptar esa costumbre y, como siempre, empezaron
pues los grandes, ¿no? Bien, ¿qué día va a ser aquí este en año, Asturias? Este año, ¿lunes, martes, miércoles? ¿Cuándo es el...? Es viernes, Javi. Vale, vale. Es como, que no, como el famoso chiste, ¿sabes? Lo justo... Sí, sí, sí. Él lo justo para llevar una cuchara a la boca, o sea, no le pidáis, no le pidáis mucho más. Él todavía no sabe a qué día de la semana va a caer el Jueves Santo. Este año no sabe. El Jueves Santo. No, ya hace tiempo que lo sé. Ya hace que lo sabe. Bueno, a ver, vamos a dejar a Marta que diga algo. Sí, a ver si me dejan. Cuéntanos. Llevan, cada vez que estamos aquí los cuatro siempre dicen, no, tu sección muy divertida, pero ¿de qué habías hablado? Y esto no estoy acostumbrada. No, hoy tenemos el día hoy me tienes todo. Que, sí, hoy tenemos el día tontito todo. Bueno, que no se me olvide, el Viernes Negro este año es el día 25 de noviembre, apúntenlo, desde las 12 de la noche, es decir, que muchos estamos viendo una película, terminando de ver una película, ya podemos empezar a ver algunas ofertas y a coger incluso, pues, eso no que deseamos falta. Tanto, a un 50, casi un 50% de descuento. Se puede comprar por internet por a partir supuesto, de las 12 de la noche. Sobre todo por internet. Ay, perdona Marta, que no sé, no, creo que no tiene mucho que ver con el Black Friday. Pero sí es verdad que el gran gigante de las compras por internet, que es Alibaba, bueno, Alibaba y también, AliExpress, y AliExpress, tienen el 11 del 11, ahora que también es como una especie de Black Friday, ¿no será que hacen unas rebajas brutales. 11 del 11, es como 11 del 11, da debe igual. Ser en China, debe de ser el día como... Es el día de la, vale, día de la rata, el 11 del 11, en China es el día de la rata, no sé si lo sabíais. Mira, o sea, pues es... estás de celebración. No seas... En inglés, ¿cómo sería? No seas rata y sal a comprar. ¿No? Sí, pero es verdad que AliExpress tiene... Y debe ser en China el día de... ¿De la rata? La tuya. No, vemos fotos padres, ya, sí. Porque fotos. Luego vamos se nos hace tarde. Vamos a ver un vídeo muy simpático. ¿Vemos un vídeo? Sí, vamos. Venga. Esto en España pasa menos, pero en Estados Unidos mucho. Esto es un día, un viernes negro, en Estados Unidos, ¿no? Cualquiera, sí. Tenemos que recordar que... Y no lo regalan, Marta. No, no lo regalan. O sea, hay que pagar. Yo creo que un 50% de descuento prácticamente es un regalo. Imagínate si vas a comprar un electrodoméstico, tecnología... Mira, qué avalancha. No, es brutal. Ahí si sueltas una ventosidad, da igual, porque no van a saber la gente de quién es. No sé si es tuya o del cajero... Bueno, de hecho, además, las tiendas abren por la noche. Es decir, a las 12 de la noche del día de ese día está abierto. Los de gorra visera son los entonces, republicanos. Los de tal son los es, creo que está la policía intentando poner orden ahí, ¿no? Había... Bueno, háblanos, además sí, de estas grandes rebajas, ¿por qué los americanos compran este día, aparte de un descuento importante? ¿Habrá otros motivos? ¿Porque están las Navidades cerca? No, porque están las Navidades cerca. Este día se hizo, además son dos días que van unidos, aunque en España solo adoptamos el Viernes Negro. Ellos también tienen el Cyber Monday, que es el lunes siguiente. ¿Ciber? No lo voy a arrepentir, Javi. El Cyber Monday, que es el día de montar. Te haces unas clases de inglés el próximo día. No, Opening cerró. Yo iba ahí a Opening. Pero... Opening cerró. Es un poco, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa esta? Si Opening cerró, Opening no es abrir. Bueno, oye, pero que había una empresa de estas que daba clases que cerró. Deja decir tonterías. Dejemos observar, a Marta. Observar cómo se pelea la gente, cómo se empujan. No, se están queriendo. No. Y estamos viendo que hay tanto hombres como mujeres. Estaba diciendo que la verdad, no quería ir con tu madre. Hay una cosa que me sorprende y es que no veo demasiada gente joven, ¿no, Marta? ¿Qué tipo de comprador hay en sí, este...? Yo creo que sí, porque de hecho yo sí que veo... Bueno, yo veo de todo ahí, ¿no? De sí, todo. Claro, es que Javier, joven, dice a los de su edad. Claro. También tiene razón, entonces, sí, tiene razón. Estas compras están muy... Como veis, además, en el tipo de tienda en el que sale... Estos son, mira, televisores... a la tecnología y a la pero vamos a ver, etcétera. Esta gente que compra... Marta, televisor sin mirar... Bueno, que no les veo que lo miren. Y los compran, yo he visto fotos en que compran de 3 en 3 y de 4 en 4, el mismo. Aquí ¿Hay alguno que va a llegar con algún problema, algún defecto de fábrica? con los leñazos que le están dando. Y no voy a decir es lo terrible. Que estaba pensando. Bueno, mientras pues vamos viendo el vídeo, sigue comentándonos esta este día. Que empezó en España muy tímidamente en 2012, se ha convertido en un día que mueve un montón de dinero. En el 2015 movió 300 millones de euros
300.000. 300 millones de euros. Eso no me parece nada, ¿no? Eso no me parece nada para un país entero. No te parece nada. Sí, claro, un millón de euros son 166 millones de pesetas. Sí, pero ¿no? 300. A ver. Ya, yo soy de las antiguas. No, saber que Neymar valió casi más. Para, no, tiene que haber un error en la cifra por una razón. En Estados Unidos hay 300 millones de habitantes. Claro, ¿qué gastan? Un euro cada. Estamos hablando en España. Ah, perdón, retiro lo dicho. Vale, yo me había dado cuenta, Marta, ellos no están pendientes de la sección. Gracias, Dani. Es decir, en España, las compras 300 millones de euros en un solo día. Vale, de 12 a 12 de... Que no es poco cuando hay muchas compras de cosas de 5, 4, 3 euros. Que hoy en día en estas, en Amazon y cosas y todo es muy barato, ¿no? Entiendo. ¿En Amazon barato? No. Sí. Bueno, me parece en AliExpress es muy barato. Sí, bueno. Mucho más barato, también depende de lo que sea. En comparación con una tienda de tecnología. En Amazon hay productos que te cuestan la mitad de precio, sin ser baratos. ¿Eres premium, Amazon Premium? ¿Eres, Marta? Todavía no. Yo sí. Pues tienes que hacerte. No, ¿sabes lo que hago? Cada vez que hago un pedido, cuando hago un pedido, ¿quieres probar el ser premium y recibirlo al día siguiente? ¿Es Amazon Premium? Y le digo que sí, entonces nunca pago el premium, pero me lo envían como si fuera premium. Di que tenías que haberle contestado. No soy Amazon Premium porque no me gusta la hípica. No, pero es que... Ay, Javier, de verdad. Nos tenemos que reír porque nos tenemos que reír. Vamos si no, a seguir. Yo ya sabía antes de empezar que era muy malo, pero no me esperaba esto. Amazon Premium es como sí, que tiene la visa oro. Sí. Ah, vale. Javi explicando algo. No. Va de listo. Seguimos, damos la voz a Marta que va a seguir explicando. Vale, sí. Vamos a hablar un poquito de las tiendas donde tienen que estar pendientes ese día 25. A partir de las 12 de la noche ya pueden empezar a comprar. Como por ejemplo Amazon. Se está a la espera de que se hagan las ofertas iniciales, que hay en algunos establecimientos las dan unos días antes, con lo cual es como estar en la puerta de la tienda, preparado, listo y ya, ¿no? Vale. Pues en Amazon lanzará más de 5.000 artículos con precios baratísimos, entre el 30 y el 50%. ¿De descuento sobre el precio original? De descuento original, sobre el precio original. Bueno. Como novedad, Amazon extenderá también los descuentos a artículos de alimentación y de belleza. Esto, muy atentas las mujeres que les gusta comprar por internet, porque los descuentos en artículos de belleza son incluso hasta de más del 50%, y esto lo tengo comprobado y ni siquiera es el Viernes Negro. Te iba a preguntar yo, pero aparte de internet, para toda la gente mayor que nos ve, a ver, las grandes IKEA, superficies... IKEA. No me lo puedo creer. IKEA se adelanta a la fecha con descuentos del 50% en más de 100 productos, desde el 21 de noviembre y hasta el 27, es decir, 4 días antes del Viernes Negro hasta 2 días después del Viernes Negro. 100 productos al 50%, hay que estar atento. Para las compras navideñas, y guiño, guiño, para cosas que se compran en Navidad, guiño, guiño. Es para, ¿sabes ya, lo que me refiero? ¿Sabes juguetes? Sí, también hay ofertas de estas, también, ¿no? Hay ofertas porque el Corte Inglés empieza a ofrecer descuentos también desde el día 24. Y lo hace en todas sus secciones. Y veo Carrefour. Carrefour, con descuentos del 20 y el 30% de diferentes artículos. Como novedad, se va a aplicar en las secciones de juguetería, perfumería y alimentación. Y las rebajas irán desde el 24 al 27. Es decir, quédense que entre el 20 y el 27 tienen que aprovechar a comprar muchísimo. Por ejemplo, los Reyes. Acabas de decir que Carrefour... bueno, pues los Reyes deberían visitar Carrefour. Sí, pues porque a lo mejor... Sí, Felipe y Leticia compran en Carrefour. Igual sí, ¿eh? Ah. O igual no. O igual no. Y para acabar la sesión, sí, Marta... Sí, alguna tienda más de compras online, Electrocosto, que es una página que funciona fenomenal para electrodomésticos, informática y electrónica, también del 50% durante toda la semana. Y además sortean compras gratis. Tengo un chiste de los tuyos, Javier. Como son varios días, y entonces ya no puede ser Black Friday, tendría que ser el Black Weekend. Venga, hasta luego. Yo tengo otro. Será el Black Week, sin más. Referente con el tema de inglés. Le dice, mamá, he encontrado un trabajo de profesor de inglés. Y le dice la madre, ¿estable? Y dice, no, tablet es mesa, trabajo es work. Está bien. Bueno. Está bien, bueno, buen humor hoy en el programa. No se vayan, que todavía queda algo bueno. Bien, comenzamos la última sección del programa, tipos de interés, que están aquí hoy presentes en el plató.
con un patrocinador. Sí, que es el despacho de Díaz Varela, en la Avenida Galicia, abogada, magnífica amiga y colaboradora de nuestro programa. Especialista en derecho urbanístico y gran conocedora del mercado inmobiliario y sus recovecos legales y jurídicos. Dicho lo cual, señores tipos de interés, hoy tenemos un tema que va encaminado más bien a la gente joven, ¿no? No, y, sí, empezamos, no te creas. Empezamos, sí. O bueno, eso pensaba sí yo. Sí es más a la gente joven, es mi tema. Empezamos con mi sección porque soy yo. A ver, poneros de acuerdo. Sí, o sea, sí. Espera. Es mi sección porque soy yo el que la prepara casi siempre. Y para un día. Y bueno, a él le dejo colaborar en mi sección. Es el cuarto en discordia. No pensaréis que os vamos a dejar hacer la sección tranquilamente, ¿verdad? No, para nada. Pero bien. Eso es mucho más interesante. Bien, ¿de bueno, qué se trata? Bueno, es BlaBlaCar y vamos a contar una serie de anécdotas. Aparte, ¿Qué es? Para BlaBlaCar es una aplicación, una red social, digamos, con la que la gente puede hablar con otros usuarios que tienen coche, tanto el que tiene coche como el que quiere utilizarlo, para quedar para hacer un viaje. Pues los dos nos tenemos que ir a Barcelona. Tú, Javier, tienes que ir a Barcelona, yo también. Yo bien. Ofrezco mi coche, o sea, ofrezco X asientos dentro de mi coche para ir a Barcelona. Correcto. Al precio que yo decido poner. La aplicación, la red social, me recomienda un precio por ese viaje y la gente pues me habla y me escribe de... O sea, en vez de coger el autobús o el tren... O el taxi o lo que sea. Este sistema, interpreto que es más barato que el tren, que el avión y que el autobús, pero por contra, tengo muchas preguntas para haceros. Bueno, primero preséntalo sí, tal, bueno, y luego vemos las preguntas. De hecho, ahora que dices lo del autobús, o sea, esto... Esto se... ¿Vas se... a contar tú todo? No, voy a contar de momento esto y luego te dejaré que leas algo de lo que yo he escrito para que puedas hacer, para que no estés aquí como lo que eres hablando, haciendo voy, el mono. Yo voy pensando en mis cosas. Esto se creó en 2003 por un tal, lo tengo aquí escrito, Frederick Mazzella, no mozzarella, sino Mazzella. Porque, rey del queso. Porque no encontraba, tenía que hacer un viaje y no encontraba autobuses ni taxis en ese momento y decidió crear una red social para hablar con alguien para que le llevara a donde él quisiera. ¿Qué país surge esto? En Italia. Entiendo que Frederick Mazzella es italiano. Yo entiendo que el apellido es italiano, pero por lo que investigué me parece que era Francia. No. Bueno. En Francia se hizo popular, lo popularizó. Esto es el tío. ¿Ves cómo no tienen idea? Nuestros telespectadores quieren saber. Vamos a empezar con las preguntas, si os parece. Precio, lo que te interesa, precio, ¿cuánto cuesta? Efectivamente. ¿Por qué BlaBlaCar es un sistema fiable para viajar? A ver, es tan fiable como cuando yo traigo a Dani en coche. Que hoy estaba vago porque tenía que preparar una sección de no sé qué y lo he traído en coche. Es tan fiable como eso, es montarse en coche con alguien. Dentro de la página te aparecen las críticas de cada conductor que ha llevado el coche y entonces así puedes ver la cantidad de viajes que ha hecho, opiniones del resto, me está tapando lo que ha escrito él. Pero no necesito mirar nada yo. La aplicación controla sí. Qué conductor es fiable y qué pasajero lo es. Tú das tu opinión, ¿verdad, Daniel? Das tu opinión como usuario como de usuario, la aplicación. Vale. Me llegó bien, iba demasiado rápido, no me dejaba fumar. Luego, cuando uno se hace conductor, por así decirlo, entre comillas, o se ofrece, pone requisitos. Pues, por ejemplo, puede llevar una maleta, puede llevar dos, puede llevar un perro, no puede llevar, puede venir con alguien más, tengo dos plazas libres. Quiero hablar, no quiero hablar, se pone música. Sí, también quiero hablar, no quiero hablar. ¿Hay alguno que ponga no quiero hablar? Sí. ¿Alguna habrá? Sí, es un signo que pone bla bla en redondito, o sea, y hay gente que no lo pone. No sé. Pone el de la música y no pone el de bla bla. Entiendo que si llevas a una persona es por charlar y se te haga más corto, ¿no? O porque te salga gratis el viaje. Oye, sí. Y esto, Dani, esto es para ti. Sí. ¿Esta aplicación se utiliza para ligar también? Ah, está bien que hagas esa pregunta, Dani, que hoy no había dicho que tenía novia todavía. Sí, por cierto, yo sí tengo novia. Tú, Javi, que no has comentado nada, ¿cómo estás? Enfócame. Sí, sigo hablando. Pero no, espera, enfócame. Un beso, María, es mi hija. Vale. Un beso. Lo de ligar, sí. Pues sí. Vamos a ver, claro, entiendo que no es lo mismo. E irá a ligar el tío que tenga una cara similar a la mía, la que tenga una como la de Javi, bueno, no irá a ligar porque sabrá dicho, lo que hay. Dicho pero supongo que sí, igual que todo red social, juegos y demás, pues entiendo que la gente habrá quien lo utilice con fines más. Es otra, una manera de conocer. Javi, ¿lo utilizan igual hombres y mujeres? Ahora que hablas, para acabar con esto,
que tiene un apartado que creo que puede venir bien, que tiene relación con esto. Las mujeres pueden poner que solamente viajan con mujeres. Es decir, yo soy una conductora y tengo un cuadradito que decido solamente viajar con mujeres. Los hombres también lo pueden poner, ¿eh? Pero no, Javi, creo que... Bueno, sí, a lo mejor lo ponen... Bueno, sí, yo qué sé. No, no lo sé. Él no lo pondría, no lo entonces. Dice, ¿para qué ese botón? Eso no lo miraste. No lo miraste. El porcentaje bueno, ¿quién lo usa? ¿Quién lo usa? El porcentaje de hombres y mujeres es el 58% hombres, 42% mujeres. ¿Verdad, secretaria? No, mentira. El 58% de las mujeres era y los hombres. Al revés. No ha preparado nada, no tienen ni idea. Entonces, el tema de datos me lo dejas a mí. O sea, dicho, vamos a ver, mayoritariamente es utilizado por mujeres. Sí. ¿Eh? Me sorprende. Estamos hablando, para los que se incorporen en estos momentos al programa, estamos hablando de BlaBlaCar, un sistema que está dando mucho que hablar, ¿eh? Y que está haciendo la competencia al transporte, realmente, porque ¿tenéis cifras ya de lo que puede mover en España? Sí, yo no... Las cifras no se saben, pero lo que sí... Lo sí, que sí, lo se saben. Sí se saben, no, pero no del las... dinero. Sí, sí se dilo, saben, pero no las he buscado. Sí. Vale, pero quería decir que, de hecho, a la competencia, Fenebus. A ver. Fenebus demandó a esto sabíamos que iba a pasar, lo de. No lo ibas a contar, pero cuéntalo. Sí, no, sabíamos que iba a pasar, lo comentamos que íbamos a tener más de un problema con el nombre, porque es como una especie de trabalenguas, BlaBlaCar. Pero pensé que lo tendría yo. Lo demandó por. Fue demandado por Fenebus, que es la. Bueno, ¿competencia de ellos? No, lo que llevan todo el tema de autobuses, es como una asociación de autobuses, bueno, por decirlo así. Fue demandado por competencia desleal. Ajá. Entiendo que ellos pues entendían que era como que tenían mejores condiciones y por lo tanto no. ¿Y cuál no podían fue el competir. Resultado? ¿Hubo sentencia judicial? La ¿sabes? Demanda la ganó BlaBlaCar. BlaBlaCar sigue funcionando. El porcentaje que se lleva BlaBlaCar de cada vez que alguien viaja es entre un 10 y un 12%. Bueno, la empresa. Tú tienes que aumentar. Si, por ejemplo, un trayecto Oviedo-Madrid te cuesta de media entre 22 y 25 euros, ese es el precio recomendado por BlaBlaCar. El que se pasa y cobra 28 o 30 no lo coge nadie. Pero a eso tienes que sumar 3 o 4 euros que te cobran, que te cobra BlaBlaCar. Sí. Entonces tienes que mirar la comparación también con el billete de Alsa o el billete de tren. Bueno, el tren es carísimo, pero en el Alsa Oviedo-Madrid lo puedes hacer por 18 euros. En BlaBlaCar jamás te va a salir por 18 claro, euros. Bueno, pero una cosa es ir 4 en el coche, por tú ejemplo. Tú vas en un vehículo... Sí, pero me refiero para la gente que es reticente, que también puede viajar barato en las compañías. Sí, pero bueno, de aparte transporte. Te van a buscar prácticamente a tu casa normalmente. No te van a buscar. Bueno, pero quedas te en pueden un sitio... dejar, a lo mejor te dejan, bueno, tienes que cuadrarte con alguien. Lo negocias porque tú tienes lo que hablar siempre por la... Siempre te obligan a hablar por la aplicación, aplicación la primera vez. Hasta que ni te dejan poner número de teléfono ni nada, te lo bloquea. Hasta que porque compras. Claro, si no, puedes quedar con él y decir, oye, mira, que... Y una pregunta ya que se me ocurre también. Vamos a ver, una señora o señorita es recogida por un caballero y, bueno, pues hay un accidente. Hay un accidente con unas lesiones. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿El seguro del vehículo o la propia señorita tiene la obligación de preguntar si el coche está asegurado? ¿BlaBlaCar todos los coches sabe que están con el seguro en regla? No. BlaBlaCar no sabe ni si es robado el coche. No sabe ni si es robado el coche. No, no, pero bueno. Esto a mí no me ofrece garantías. La responsabilidad que es claro, dependiendo del seguro que tenga el conductor. Sí, a ver. BlaBlaCar de lo que se encarga es de poner en contacto a las dos personas. Y por eso se lleva un porcentaje del negocio pero que hacen entre ellos. De lo demás, sí, lo tienes no. que hablar tú, saber, sí. Oye, tú qué seguro tienes. Entonces no quiero viajar contigo, pero no creo que nadie haya llegado a ese Hay extremo. Gente que se dedica casi de forma semiprofesional a hacer trayectos, porque a lo mejor tiene que ir todas las semanas tres veces a Madrid. Sí. Ahora que dices lo de perdón, Javier, lo de la confianza, perdón, Javi, es, tengo aquí escrito porque me lo he preparado, en una escala del 1 al 5, los usuarios dan un 4,2 de media de confianza a otros usuarios de... O sea, muy alta. Muy alta. Que comparada con los vecinos, lo que da la gente a los vecinos es un 3,3 y a sus amigos un 4,7 de confianza en mis amigos o en la gente de BlaBlaCar, que es un 4,2. O sea que está hay casi muy pocas como muy pocas malas experiencias, entiendo. Sí. Para dar esas puntuaciones tan altas. Prácticamente ninguna, yo creo. ¿Ocurre que tú vas, por ejemplo, de Gijón a Madrid con un señor o señora y luego, bueno, pues ahí hubo un trabajo
hubo un momento, que unas 3 horas y media, 4 horas y media, que convives en realidad en un habitáculo muy pequeño con esa persona. Si sale bien, ¿se puede pedir el mismo conductor para otro viaje? ¿Tú ya tienes el teléfono de ella? Claro. Ya tienes el teléfono de él y le dices, oye, la próxima vez que bajes, te llamo. Ah, bien, claro. Está bien. Y BlaBlaCar ya no se lleva nada más. Suelen hacer lo que hablan con ellos, claro, no con utilizan la aplicación, se ahorran. Tú viajas 3 veces a un sitio y esas personas viajan habitualmente, tú ya tienes tu número de teléfono en el momento en el que compras la primera vez. Vale, por lo tanto, a partir de ahí ya quedas. Marcho contigo. Le pagas los 22 euros y te ahorras. Marta, para no ser tu sección y no haberte la preparado tanto como Dani. Lo siento. Yo dije que iba a intervenir mucho en esta sección. No, pero has viajado en BlaBlaCar. Otro par de datos que voy a dar yo. ¿Has viajado? Yo he viajado unas cuantas veces. Cuéntanos tu experiencia, entonces. ¿Qué tal? Mi hijo, mi ahijada viajan con BlaBlaCar continuamente y vamos, conocen a muchísima gente, siempre ha ido todo fenomenal, bueno, una pasada. ¿Qué queréis que os cuente? No, ¿qué tal? ¿Qué tal? No nos explicamos cómo estás soltera todavía. Tanto viaje en BlaBlaCar. No, quiero decir, si viajas mucho... Era necesario volver Era una broma. Ya se había olvidado todo el mundo. Por si algún telespectador masculino quiere enviarte dirección de... No se preocupen. O teléfono para el próximo viaje. Bueno, pues... Ahorro y finanzas... Pues las experiencias buenísimas. Es asturias.tv. Ahorro y finanzas... Punto Marta. Vaya a ser que pensemos que es para nosotros. Ahí lo tienen ahí, ahorro y finanzas, es asturias.tv. Estamos al final, dominio, ¿no? En lo último que queráis decir. Un par de datos más que voy a dar yo, porque Javi no ha preparado nada. ¿Cómo se ha preparado hoy? Hasta hace un par de años se podía pagar en el momento del viaje, pero la aplicación ha decidido que el pago se hace por transferencia bancaria y de manera anticipada. Lo que la aplicación dice, ha reducido un 90% los plantones. ¿Qué quiere decir? Gente que quedaba y que a lo mejor el tío pues estaba esperando por ellos o que llevaba el coche y cuando llegaba allí no había nadie y se quedaba sin el dinero. Es que te lo cargan automáticamente. Claro, ahora ya te lo pagan. Como hay una transferencia bancaria, hasta que haces la reserva ya has pagado por adelantado, entonces claro, has reducido un 90% los plantones. De plantones. Porque la gente dice, ya lo he pagado. Tienes que anularlo con tiempo suficiente para que te devuelvan parte del dinero. ¿Algo para añadir, Javier? Que... aunque yo no me lo haya preparado, creo que leí más sobre BlaBlaCar que... Por cierto, Javier, creo que te roto el portaminas. Venga, que eso no interesa a nadie. Sí, es mío, me interesa bastante a mí, Javi. Vale, pues lo siento. Ya era tu bolígrafo. Sí. Venga, pues no pasa nada. Que utilicen que es una aplicación, una empresa que tiene confianza, lleva pocos años, pero a la vista está que funciona, ha empezado ya, se ha extendido en un montón de países, creo que está en 17 países. 14. Continúa, Javi. En 14 países, pero tiene otros 3 apalabrados para convertirse en 17 de los próximos apalabrados, años. Estoy hablando con Trump para Estados Unidos. Solamente lo que decías de usuarios, de 18 a 24 un 27%, de 25 a 29 años un 26%, de más de 55 años solo un 5% y entre 30 y 40 pues otro 40%, entre 30 perdón, y 55 años. Bien, pues está clara que la franja de población es gente más bien joven. Y la situación laboral, contra lo que otra gente podría pensar, que a lo mejor los desempleados son los que más utilizan, lo contrario. Los empleados el 59%. O sea que la mayoría tienen trabajo fijo. Sin trabajo solo un 30%. Los conductores suelen ser gente... Estupenda. Estupenda en todos los sentidos. ¿Pero has conocido? ¿Cómo en todos los sentidos? Bueno, ha viajado. Ya lo voy a explicar. Bueno, no lo, cada uno que piense lo que quiera. Señores, en el control me dice que estamos fuera de tiempo. Señoras, señores, espero que este programa les haya divertido, es lo que pretendíamos, y que hayan aprendido algo, no sé, algo, aunque sea muy poquito. Tienen que saber que Ahorro y Finanzas se emite el domingo a las 6 de la tarde en redifusión. Ya saben, como les digo siempre, levántense de la siesta pronto, que luego no se enteran. Un consejo importante, recuerden. Bueno, estos consejos a la hora de cenar no son muy importantes. Perdonen la escatología de Daniel. Acuérdense, domingo en redifusión, 6 de la tarde. Sean felices, o al menos inténtenlo. Adiós. Thank you.